Hablemos ahora de noticias departamentales. El rugby se sigue tomando la ciudad de Medellín. Esta vez, varias naciones visitarán la capital antioqueña. Como una muestra de que el rugby nacional continúa en ascenso, Medellín realizará desde este domingo en el Estadio Cincuentenario el primer Challenger Internacional de la disciplina con la presencia de Colombia, Guayana, Paraguay y México. El entrenador de Tucanes, Selección Colombia, David Jaramillo, dijo que jugar en casa es gratificante y más después de tantos torneos por fuera. Muy contentos de tener esta fiesta acá, tenemos la motivación de venir de los centroamericanos con dos oros, lo que nos trae a este torneo con un buen envión. Jaramillo agregó que es el mejor momento del rugby nacional. Es especial porque estamos muy arriba en nuestro nivel y venimos con todo por el título. El equipo ha crecido y madurado, jugamos el Seis Naciones a otro nivel, todo se ha dado para llegar mejor que nunca a este torneo. El argentino Francisco Scarpielli, quien hace parte también del cuerpo técnico, coincidió con los avances del país en esta disciplina. Colombia está trabajando de manera muy seria en lo que va del año, ha hecho avances significativos para que el plantel tenga mayores oportunidades de desarrollo. Debemos tener en claro que la construcción del triunfo es una consecuencia de lo que se haga en el campo, hay que ir partido a partido. Sebastián Mejía, capitán de Tucanes, cuenta que será la primera vez que jueguen ante Guayana en Rugby 15, la tercera ante México y ante Paraguay será la primera vez en casa. En la reciente ocasión pedimos en la última jugada en Asunción y acá estamos con nuestra gente. Nos preparamos a fondo y tenemos mística de campeones, ese es el mensaje para los aficionados.